Yo me permitiría, desde luego, poner en contexto general para que quienes nos ven y escuchan sepan lo que realmente hay detrás de todo esto que dice Raúl Ojeda. Pues recordemos que hace una semana se eligió la dirigencia estatal de Morena en Tabasco. Entonces, la mayoría votó por Teimo Ginedo para ser la presidenta del Consejo Directivo Estatal y por César Raúl Ojeda Subieta como presidente del Consejo Político. Sin embargo, todos los varios funcionarios estatales y algunos otros funcionarios, incluso un funcionario municipal, pues no estuvieron de acuerdo y junto a otros consejeros estatales salieron de ese consejo que estaba votando a esta dirigencia, mostrando su inconformidad, todos ellos afines al director de Fonatut, Javier May, y después, horas después, pues salieron en las redes sociales manifestando su apoyo a favor de Claudia Sheinbaum. Después, dos días después, pues por de manera coincidente o no, el gobierno del estado anuncia la remoción de más de una treintena de funcionarios de alto, mediano y bajo nivel, y muchos de ellos habían estado precisamente en esa manifestación de apoyo a Claudia Sheinbaum. Esto generó una repercusión desde luego a nivel nacional, y esto ya desde luego evidenció la pugna, las diferencias que han existido desde siempre, no de ahora, entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Javier May, que es el director de Fonatur. Tanto Teimo Ginedo como a César Raúl Ojeda Subieta pues son gente del grupo político de Adán Augusto López Hernández. Entonces, estas declaraciones que ahora da Raúl Ojeda como presidente del Consejo Estatal, Humberto, pues desde luego llevan mucha jeribilla política, porque lo está diciendo. En primer lugar, hay que decir algo muy importante. Raúl Ojeda Subieta, les guste a unos o no les guste a otros, es un político de polendas, es decir, él sabe de esto, tiene mucha experiencia política, a él no le vas a vender ningún cuento ni ninguna historia que él se vaya a creer, porque no es ingenuo. Entonces, en base a esa experiencia política que él tiene, cada palabra, cada frase que él da a conocer tiene una dedicatoria. Entonces, en ese sentido, de que no por mucho madrugar se puede uno subir al tren, pues desde luego que es una alocución, una frase dirigida a Javier May. ¿Por qué? Porque sabemos que Javier May es un aspirante a la gobernatura, pero también lo es César Raúl Ojeda Subieta y hay algunos más. Por ejemplo, el caso del diputado federal Manuel Rodríguez González, el caso de Mónica Fernández Balboa, del propio Octavio Romero Oropesa, de la propia Rosalinda López Hernández. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo ya él, Raúl Ojeda, ya no como un miembro más de Morena, sino como presidente del Consejo Político, es establecer ciertas condiciones para que, si se va a dar ya la elección del candidato a la gobernatura de Tabasco por medio de una encuesta, pues se respeten las reglas y la institucionalidad del partido. Entonces, en ese marco, Humberto, es como se da esta postura de Raúl Ojeda, una postura muy seria, una postura fuerte al mismo tiempo, porque como que trata de contener ese ímpetu desbordado que había mostrado Javier May en cuanto a aspirar a la candidatura de gobierno y tratando de irse por la libre, brincando las trancas y sin guardar las formas correctas de acuerdo dentro del partido. Es correcto, y fíjate que hay que considerar dentro de este tema también que muchos tomaron en consideración de que el presidente el fin de semana estuvo en todo lo que fue el recorrido del Tren Maya, y los avances, cómo van, los estados que va a tener ese Tren Maya en su travesía, pero no fue el director de Fonatur, no fue Javier May, no fue invitado, y todo mundo pues inmediatamente comienzan a hacer conjeturas que no sé hasta dónde puedan ser reales o hasta dónde no. Mira, Humberto, yo te quiero comentar que efectivamente no fue al evento principal, es decir, hubo un evento donde junto con el gobernador actual y la gobernadora electa estuvo el presidente Obrador y ahí no fue invitado Javier May. Sin embargo, de hecho no hay ni fotos de Javier May junto a Obrador y a los mandatarios electo y en funciones, pero Javier May no está ahí. Sin embargo, parece ser que sí estuvo en el recorrido que se hizo a ras de tierra, en el terreno de lo que es la construcción, parece ser que ahí sí estuvo Javier May, pero es significativo que no haya estado en el evento principal. Pero aparte de eso, creo que Javier May supuestamente tiene una estructura en Tabasco que lo está apoyando, y qué casualidad que esa estructura, pues no sé si no tenga experiencia, si no tenga líneas, si no tenga orientación o conocimiento, no sé,
Pero ellos deben de tomar las fotos en donde esté Javier May, en donde esté, y extenderlas en las redes sociales, que es una difusión gratuita prácticamente que le llega a todo. Y no la hay. Entonces, ¿qué pasa? Que crece la duda de que si estuvo o no estuvo realmente, pero eso no le ayuda en nada. Digo, hablo de que alguien que busca la gubernatura debería tener un esquema de personas muy experimentadas, en este caso para protegerlo y darle a conocer en Tabasco de que sí estuvo él acompañando al presidente. Si me lo dices, te lo creo porque somos compañeros y además tú traes información fidedigna, pero las personas que no vieron esas fotografías donde está él con el presidente en esta última gira, pues tienen las herramientas para decir, no llegó, no lo invitó, claro. El señor no está en el ánimo del presidente, así es. Está molesto con el presidente, o el presidente con él, mejor dicho, por la cuestión de la rabieta, creo que fue un poco inmadura de parte de Javier May en este tipo de situación que se presentó en Tabasco y donde prácticamente él dividió, supuestamente dividió al grupo de Adán con su grupo. Entonces, vamos a ver en qué termina esta película, que yo la veo muy complicada todavía. Y ojalá que esto se arregle, porque hay ya conjeturas también de quién podría ser realmente el candidato de Morena al gobierno de Tabasco. O sea, prácticamente lo están eliminando algunos analistas políticos y conocedores en Tabasco de este tipo de temas. Queremos decirle que Tabasco es muy especial políticamente, no es como un cualquier estado en donde las elecciones, cuando son, es cuando se mete la política a la elección. Aquí todos los días, desde hace muchos años, todos los días la gente desayuna, come y cena política. En todas las familias, y hay familias que incluso se enemizan en una forma que dice uno, bueno, caramba, si, ¿qué tiene que ver el presidente en la mesa de una reunión, de una comida? Pues ahí entra y ahí entran las enemistades, incluso Jorge, que hacen que la gente, pues que no nos conocen aquí, pues se meten de lleno con algo que ni les va a dejar al fin y al cabo algún beneficio o algo para que puedan ellos cambiar sus vidas, ¿no? Es política, política viva, todos los días en Tabasco. Desde luego que sí, Humberto. De hecho, ayer en una entrevista que daba Porfirio Muñoz Ledo a Latinus, él mencionaba una frase y decía que en realidad el espectro de la política tabasqueña es la confrontación, según sus palabras. Y también decía Porfirio Muñoz Ledo, si un tabasqueño no está peleando, no está contento. Entonces, exacto. Digo, no sé si es un halago o es una crítica, no sé cómo tomarlo, pero él mismo entiende. ¿Por qué lo dice? Pues por la forma en cómo el presidente se ha venido conduciendo, ¿no? En su discurso. Y precisamente Porfirio Muñoz Ledo, un hombre muy preparado, de mucha sapiencia, un hombre muy honorable y muy inteligente en lo político, decía eso y me llamó la atención, efectivamente por lo mismo, ¿no? Por la percepción que se tiene de los tabasqueños hacia afuera de nuestras fronteras. Pero bueno, ahí está, hay un presidente de Tabasco, no es poca cosa, y ¿por qué no? Podría también pensarse en que hubiera otro con el secretario de Gobernación. Entonces, por eso es que todo lo que acontece aquí en Tabasco, en la capital sobre todo, pues tiene una repercusión en diversos ámbitos de la vida política del país. Tabasco, insisto, hoy es el epicentro, lo platicábamos antes de entrar al aire, de la política nacional. Y no es porque uno piense que los demás no tienen relevancia, pero lo que pasa aquí en Tabasco, de verdad sí repercute a nivel nacional. Sobre todo los personajes que están inmersos en esta etapa, porque ahí está un Adán que puede llegar a ser elegido como el candidato, digo, por la encuesta, como candidato a la presidencia de la República, por Morena. Vamos a ver qué pasa. ¿Algún dato más que quieras abonarle a este tema? Únicamente para cerrar con este punto, en el sentido de que Raúl Ojeda, como presidente del Consejo Estatal de Morena, pues va a seguir teniendo, siento yo, un papel relevante en cuanto a la agenda política del Estado. Y mira lo que son las cosas, Humberto. Parece que va a tener más prevalencia y más protagonismo que la propia dirigente estatal. Teimo Ginedo es una mujer, bueno, es exalcaldesa de un municipio, el municipio de Teapa, pero aquí el que va a llevar la batuta política en realidad va a ser Raúl Ojeda en cuanto a la imagen, el discurso, la fuerza, del partido de Tabasco. La fuerza política. Recuerde usted, si nos está viendo de otro estado,
Recuerde usted que Raúl Ojeda, aquí en Tabasco, fue 3 veces candidato a la gubernatura, primero por el PRD, y ahí se quedó las 3 veces, y no llegó, no le alcanzó en una de ellas porque manifestó que había habido fraude. Pero bueno, no lo sabremos nunca esa verdad histórica, si hubo o no hubo fraude, que no lo dejó llegar, o no le alcanzó todavía para haber sido pues gobernador de Tabasco. Pues ahí está el dique, la contención así de Raúl Ojeda, no llega ese cargo que tiene ahora como presidente del Consejo Estatal por casualidad, llega con una función, con una misión y la está desempeñando hasta ahora, y prueba de ello es lo que tú leías al principio, el hecho de indirectamente, desde luego no menciona el nombre, pero decirle a Javier May que no por mucho madrugar se sube uno al tren. Entonces, pues ahí hablando del tren, el tren Maya. Claro, desde luego, pues ahí va. O sea, y siempre Raúl Ojeda ha tenido en Twitter un papel, creo que es ponderante, porque siempre manda frases ahí que la gente se queda con la duda de qué quiso decir Raúl Ojeda. Sí, sí, sí. Él tiene esa ventaja. Tiene esa genialidad de usar esos 140 caracteres. O 280 ahora, ¿no? Y conste que no estamos diciendo, bueno, en lo particular yo hablo por mí, no estoy diciendo que él vaya a ser el candidato al gobierno de Tabasco, no, desde luego, esto falta mucho tiempo aún, mucho camino por recorrer, pero de que es uno de los más fuertes en este momento, sí lo es, junto a Rosalinda López, Octavio Romero López, Manuel Rodríguez González, yo creo que esos 4 son los que marchan en este momento a la Jaime cabeza. Lastra, ¿no te suena? Yo no lo veo como candidato a la gobernatura. O sea, digo, si tú lo vieras solo, sí, pero ya comparándolo con un Octavio Romero Oropesa, que es director de Pemex, pues yo me imagino a Obrador tomando una decisión que no fuera mejor para Octavio Romero Oropesa. Pues estamos hablando de gobernatura de Tabasco, claro. Acuérdate. No estamos hablando de unas secretarías, perfil. Pero el peso político que tiene como director de Pemex es mucho más importante que el que tiene Jaime Lastra como presidente del Congreso. Esa es una cuestión. La segunda también está Rosalinda López Hernández. Rosalinda López le debe la gobernatura. Ella pudo haber sido la candidata del PRD en 2012. Y yo, por una fuente muy cercana a la actual funcionaria del SAT, sé que el mismo presidente Obrador le pidió que diera un paso al costado y que le permitiera la llegada a Arturo Núñez Jiménez. Rosalinda, de manera institucional, sin hacer ningún berrinche, ninguna pataleta, pues atendió la sugerencia del presidente, digo, del entonces candidato a la presidencia le de la debía, República. ¿Le debía algo a Andrés Manuel López Obrador a Arturo Núñez, pues, en mira, el pasado? Pues es una muy buena pregunta, Humberto, porque sí habría que preguntarse, porque cuando hicieron una encuesta interna en el PRD, en la que iba arriba de las encuestas era Rosalinda López Hernández, internamente superaba a Arturo Núñez, pero le pide que deje pasar. Aquí nos remontaríamos, si es que, atendiendo a tu pregunta, si no es que tiene que ver con ese famoso éxodo petrolero que Andrés Manuel López Obrador hizo en el Zócalo capitalino, y recordemos que el secretario de Gobernación era Agustín Barrios, Fernando Barrios, y el subsecretario de Gobernación era nada menos que nuestro paisano Arturo Núñez Jiménez. Él fue el encargado de tratar con ese éxodo petrolero que se plantó frente al Zócalo capitalino durante mucho tiempo, denunciando la contaminación, el fraude y también la contaminación petrolera que estaba sucediendo en Tabasco. Se habla de que se llegó a una negociación, hubo una indemnización que se dio a la gente que estaba protestando por la contaminación, que dio lugar, recuerdas, Humberto, a la creación de la CIAR 100, que también manejó el ahora secretario de Gobernación, entonces secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández. Entonces, bueno, Arturo Núñez era subsecretario de Gobernación y fue el que estuvo encargado de esas negociaciones, de alguna manera, con el entonces líder social que era Andrés Manuel López Obrador. Pues la negociación política se habrá dado como se haya dado, pero el problema es que creo que nos hubiese convenido más tener a una Rosalinda López Hernández que a un Arturo Núñez, que como tabasqueño dejó mucho que desear durante su gobierno en este estado. Mucho, mucho que desear, sobre todo por su esposa. ¿Cómo se llama la esposa? Marta Lilia López Aguilera, quien dicen las malas lenguas, que abundan también aquí en mi tierra, que era la que estaba detrás del poder con Arturo Núñez Jiménez. Así qué es. Qué mal nos fue a Tabasco con esa gubernatura. Y hoy, bueno, pues hoy pues lo vemos donde debe de estar. En efecto, y bueno, recordar. ¿En qué?
en la historia ya. En el basurero de la historia, como dice esa famosa frase, ¿no? Así es. En el basurero de la historia fue un legado, una administración que tuvo mucha polémica. Recordarás que terminó hecho un desastre, protestas de todo tipo porque no se les pagaban a los trabajadores lo que se les debía por concepto de sueldos. En realidad perdió la gubernatura para el PRD, ni siquiera tuvo la capacidad de retenerla, los barrió Obrador. No sabemos todavía aquí en Tabasco por qué Arturo Núñez nunca fue llevado a juicio, porque era un clamor popular. La gente se enteró de muchos malos manejos de varios de sus funcionarios, entonces de muchos diputados, incluso recordarás a un diputado que en este momento no recuerdo el nombre, que hasta se daba el lujo de estar posando con ganado de alto registro en sus páginas de Facebook. O sea, y su departamento de 16 millones de pesos en ese entonces. Cuando antes no... Que no decís de dónde. Y luego fue diputado local, se lo premiaron. Entonces, bueno, dejó realmente... Una herencia muy terrible. Negra, sí, negra, una herencia negra. Y lo que se pensaba, terminando, Humberto, como tú recordarás también, terminando su gestión, era que se iba a iniciar una investigación, que se le iba a procesar, y bueno, si se le encontraba culpable, pues la pena punitiva. No sucedió absolutamente nada al respecto. Exacto, únicamente se encarceló a un funcionario por ahí de medio nivel, de tecnológico de Comalcalco, al exsecretario de Salud, Rommel Serna Líder, pero de ahí pues realmente no pasó más. Y Arturo Núñez en este momento ya tiene hasta el lujo de estarse promoviendo ahí en foros electorales, en las redes sociales, y claro que esto indigna a los tabasqueños, desde luego. Y ahí comienzan también otro tipo de opiniones de los tabasqueños, preguntándose qué fue lo que pasó, a dónde, cómo es que llegó con esa impunidad donde está el día de hoy sin que nadie ni nada lo llame a la justicia. Porque es desvío de recursos exagerados y también de parte de sus funcionarios, ni qué decir lo mismo. Pero bueno, nos vamos al otro punto, si te parece bien, el de la...